Perfecto, perfecto, sí, sí, esa era la idea. Lo único que te voy a tapar a vos con la edición del helicóptero. Bueno. Gracias Roberto, muy buenas noches. Dos equipos de 28 millones con base en Canal 13 de Santa Fe trabajando para contarles cómo se vive esta situación de incomunicación planteada a partir del corte de la ruta nacional 168 que une, como ustedes saben, a Santa Fe con la ciudad de Paraná. Todo comenzó con el desmoronamiento del aliviador número 6 de la ruta por el túnel subfluvial Hernandaria. Se agudizaron a partir de esa circunstancia enormemente los problemas derivados de la creciente en la zona del Paraná Medio. El hecho ocurrió en la medianoche del martes, cuando la presión de las aguas socavó definitivamente las bases de este aliviador. La incomunicación que esto significa ha alterado el ritmo de vida de las dos ciudades y se materializa de muy distintas maneras, pero muy patéticamente en la larga fila de camiones, aproximadamente 500, que están ubicados sobre la circunvalación junto a vehículos particulares y ómnibus, esperando tener la posibilidad de proseguir viaje. En este momento se implementa un servicio precario de balsas del ejército y asimismo se piensa instrumentar a partir del día de mañana un puente aéreo en el que participarán grandes helicópteros y aviones de tipo guaraní y a su vez Hércules C-130 a los efectos de permitir a los santafesinos y a los entrerrianos comunicarse y viajar entre ambas ciudades. También se informó que es muy crítica la situación del pilar este del puente colgante socavado peligrosamente en los últimos días por la acción de la laguna y se prevén nuevos depósitos de gaviones con piedra para reforzar el sector. Mientras tanto, también en el casco urbano, el casco céntrico, no son pocas las calles que están anegadas. Vamos ya a una nota registrada en el lugar, uno de los puentes aliviadores. Allí está Antonio Fenosa. A última hora. A última hora de hoy también se temía que se dieran otro de los puentes aliviadores de la ruta 168. Hasta allí nuevamente y ya prácticamente sin luz para trabajar, se trasladó el equipo integrado por Edgardo Suárez y Antonio Fenosa. Gracias, Antonio, por este trabajo de último momento. Digamos que los últimos informes llegados a la redacción de Canal 13 indican que las autoridades de la provincia decidieron la voladura de un importante tramo de la ruta 168, que obviamente ya está cortada, a los efectos de aliviar la presión de las aguas sobre algunas estructuras, particularmente la del puente colgante. Está en discusión este tema. Al parecer, la provincia de Entre Ríos no está muy convencida que sea el más lógico camino a seguir, pero no se descarta la posibilidad de que la voladura se realice durante la madrugada. Este equipo, compuesto por Edgardo Suárez, Rubén Nagle y Jorge Fernández, se despide de ustedes hasta el día de mañana. Vamos a trabajar intensamente durante toda la jornada para mantenerlos informados. Adiós, Roberto. Señor Lázaro, usted es jefe de mantenimiento de vialidad. Está acá junto al aliviador 6 o lo que quedaba de él, mejor dicho. Lo que quedaba, exactamente. ¿Qué condiciones podemos decir que está en este momento esto y qué predice vialidad? Bueno, en este momento, o sea, como usted puede observar, se ha socavado totalmente el cauce, consecuentemente el puente se ha caído. Aún se están estudiando las soluciones, dado que no se puede predecir en este momento las soluciones adecuadas, dado que, en fin, usted ve los inconvenientes que sí.
al resto de los aliviadores que están acá, ¿corren serio peligro, como nos dijeron recién, que no querían dejarnos pasar directamente con el automóvil? Sí, todo está en peligro, digamos así, ¿no es cierto? Está en el límite de su seguridad, pero no obstante, vamos a seguir trabajando, en fin, para mantener los aliviadores en óptimo nivel de servicio. Son 18, casi 30, es la última hora de la tarde, queríamos tener este último informe para el programa de 28 millones de Roberto Medina. Le agradecemos muchísimo a usted y a Vialidad, por supuesto, que nos dé el informe técnico sobre el lugar. Muchas gracias. Perfecto. Muy amable. Adiós. Y creemos que está a la vista, esto es lo que está sucediendo a última hora. Por lo pronto pasan en algunos momentos hasta algunos elementos como tambores, que posiblemente en algún otro lugar estarían resguardando esta inundación. Vemos en detalle la correntada cómo golpea y va también socavando. A última hora de hoy, insistimos, este es el último informe posible de acuerdo a la luz ambiental del aliviador 6. Un letrero colocado sobre el camino que indica cómo ha quedado trunco algo. 22 kilómetros a Paraná, vía justamente túnel subfluvial que en este momento ha quedado inutilizado. El BC 86 kilómetros. Era lo que no se esperaba en este lugar. Mientras tanto, a lo lejos, continúa la vista ya permanente de toda la inundación. Casas bajo el agua. Vamos a mostrar lo que está quedando en otros aliviadores que pensamos que corren muy serio riesgo. Si llegamos. Lanchones de desembarco del ejército son en este momento el único medio posible de transportar personal entre la ciudad de Santa Fe y la Guardia. No solamente personal militar, sino por supuesto los civiles que tienen que llegar hasta sus casas. Este es el único medio en este momento, inclusive idóneo por la correntada que tiene aquí en este lugar, justamente frente al aliviador 6 que se llevara hoy la correntada y como evidentemente está a la vista. Este es el aliviador 4. Es el que está Este es el aliviador 4. El que supone a esta hora, al 18:30, últimas horas de luz, como para poder mostrarlo, que corre el máximo riesgo de los que restan aquí en un lugar donde ya la correntada prácticamente salpica el borde donde estamos nosotros. Y eso que el viento no es tan fuerte como en días anteriores. Estamos en el máximo pico de fuerte crecida aquí en la ruta 168. Vamos a mostrar más en detalle al último momento que está sucediendo aquí. El paso en este lugar ha sido bajo nuestra pura y exclusiva responsabilidad. Tratamos de hacerlo así porque el tiempo no nos daba para llegar hasta el aliviador 6 para mostrarlo a último momento. Terminamos de pasar con nuestro automóvil y no nos queda más que ahora mostrar en detalle cómo está socavado esto que desearíamos que no pasara lo que se estima que puede llegar a pasar aquí en este lugar. El aliviador 4 ya han resultado totalmente corroídas todas las defensas y quedan solamente algunos gaviones, pedazos de hierro en esto que son prácticamente las 18:40 horas en la tarde de hoy. Pero vamos a pedirle a la cámara que nos alcance. Vamos a cruzar inclusive este lugar y veremos si podemos mostrar a dónde ha llegado ya el socavón de las aguas. La ruta en este sector totalmente clausurada y sobre el lugar donde estamos nosotros está totalmente hueco. Ya el agua aquí no pasa de la noche que caerá el sector que estamos ubicados en este momento. Y a última hora de la tarde, Mónica, Roberto Maidana, cerramos desde este lugar la nota. Pensamos que queda una larga vigilia aquí en Santa Fe, pero ya el desastre ha llegado a mostrarse en su máxima magnitud. Este aliviador 4 durará, las autoridades de Vialidad Nacional dicen que lo dudan. Mientras tanto, ya el 6 ha cortado definitivamente el enlace entre Paraná y Santa Fe. Ustedes.